Hola, qué tal y bienvenidos una vez más a la Tertulia Verdolaga. Hoy estamos en el restaurante Cambalache en la ciudad de Medellín, en el sector de Patio Bonito. Y qué mejor lugar que nuestro cuartel general, nuestra casa, para el invitado que tenemos esta noche. Un invitado que se tuvo que unir un poco el universo, conspirar un poco el universo para poder que lo tuviéramos aquí en la noche de hoy. Pero ya se los vamos a presentar. Vamos a hablar de muchas cosas, el clásico que acaba de pasar, el clásico que viene, Copa Sudamericana, vamos a hablar de las estadísticas de Rochbeth, en fin, vamos a hablar de todo un poco en esa tertulia verdolaga de hoy, así que acomódese que vamos a pasar 60 minutos muy, muy agradables en la noche de hoy. Primero voy a saludar a mis compañeros de mesa. Don Arlen Pavón, ¿cómo está, señor? Hola, Leo, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Cordial saludo para vos, para Pote, para Diego. Gracias por acompañarnos esta noche y cordial saludo también para todos los amigos que están a través de las redes sociales de la Tertulia Verdolaga y de Nacional Expansión, pendientes de esta charla hoy, esta tertulia con Diego Bragieri. Don Pote Ríos, ¿cómo está, señor? ¿Cómo le va? Bienvenido a la charla de hoy. Leo Arlen, muy buenas noches, y a nuestro invitado que veníamos detrás de él hacía varios meses, pero se tuvieron que juntar tres factores para poderlo tener acá. Uno, el clásico. Dos, que hiciera gol en el clásico. Tres, que ganáramos el clásico. Y se me quedó uno por fuera. Y fuera eso, que cumpliera, años después de lograr los tres anteriores, para que estuviera acá Diego Bragieri. Don Diego Bragieri, bienvenido a la Tertulia Verdolaga de esta noche, señor. Gracias por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias por la invitación. Como dijo el señor, se tuvieron que coincidir varias cosas para poder estar, pero bueno. Acá estamos para pasar un buen momento junto a buena gente. Así es, señor. Le recordamos, estamos en el restaurante Cambalache en la ciudad de Medellín, la mejor parrilla argentina de la ciudad. Y ahí hay que traerlo. Hay que traer al muchacho que es argentino acá, que pruebe donde no ha probado una carne aquí. Así ni que era ya. Así es. Por acá pasó Castellani, Monetti, Tino Costa, Hernán Barcos. Tenía que venir Bragieri. Sí, Tino Costa es cliente fiel y habitual. ¿Gasta, Tino? ¿Cómo? Sí. ¿Compra? A ver, no, él viene acá. Tipo, no, y de la otra orilla, la del vecino, obviamente Herner, obviamente Germán Cano también. Sí, señor. Esta es la embajada argentina. Exactamente. Esa es la mejor definición, esta es la embajada argentina en Medellín. Bueno, Diego, yo sí quiero abrir la tertulia de hoy con una pregunta. Es que sí me causó mucha curiosidad su celebración de ayer en el gol del sábado, perdón. ¿Qué significa ese número 6? No es un número 6. ¿O la expresión que usted hace con la mano? Es un número 15. Ah, es un 15. Ah, ok. Es por la partida de un amigo que tuve, desgraciadamente, en Lanús en el 2015. Más que un compañero, como lo digo, éramos muy buenos amigos y, bueno, tuvo un accidente de auto y tuvo su partida Diego Barizone, y por eso en mi festejo cada vez que puedo anotar un gol. ¿Él usaba el 15? El 15 usaba. El 15, ah, qué bonito. Bueno, Leo, vea, hay una cosa, Pote. Usted le está diciendo ahorita que tuvieron que pasar tres cosas para cuatro para que Diego viniera. Y mirando cosas con Andrés López, que me ayudó bastante con eso, encontramos que Diego ha jugado tres clásicos diferentes. Diferentes, a ver, dos en Argentina. ¿Con diferentes equipos? Sí, claro, con Rosario Newell's, Lanús Banfield y Nacional Medellín. Y Arsenal Quilmes. Quilmes. Cuatro, bueno, pero hizo gol en Arsenal Quilmes. Sí, señor. O sea, los cuatro clásicos, cuatro goles. Me faltó hacer gol solamente en Cholo León. En Cholo León. Vea usted. Es que el hombre sabe elegir los partidos para anotar. Pero a eso iba yo, a una cosa, y me da pie usted, Arlen. Y es lo siguiente, yo me quiero ir para atrás, en ese famoso clásico que jugamos contra el Medellín, donde la presencia de los jugadores argentinos fue fundamental. Estoy hablando más o menos época del Mirón, si no estoy mal, sí, claro. Obviamente, que incluso estaba el marcador derecho, recuérdeme el nombre, el que venía de Defensa y Justicia. Marcador Delgado. Izquierdo, Rafael Delgado. Delgado, de izquierdo, perdón, Marcelo, exacto. Delgado. Y desde ese momento quedó establecido que Diego Bragieri era un jugador que tenía que jugar clásicos. No sé si ustedes recuerdan quedó en el ambiente, en la afición de Atlético Nacional, que el partidazo, que cómo animaban, que cómo metían. Y está obviamente la famosa jugada sutil, ¿no? Es pues una jugada suave. La ternura a Leo Castro.
pero quedó ese ambiente de jugadores de huevos, de entraña, de esos que deben jugar. Y obviamente en el último clásico se demostró de nuevo. ¿Qué siente usted en los clásicos? Sí, bueno, es algo por ahí que a nosotros de chico en Argentina nos enseñan a jugar. Es algo que nos enseñan de chiquito, que el clásico es vida o muerte, hay que dejar todo. Es un partido que da más de 3 puntos. Es un partido que queda en la historia de la institución, en la historia de cada mente, de cada hincha. Y bueno, gracias por ahí un poco a mi temperamento, lo puedo vivir y lo puedo jugar de esa forma. Es que es muy, muy buena la forma en que se viven los partidos. Pero yo creo que Diego, luego de que regresa de México, uno lo ve en Atlético Nacional y te lo digo, Diego, sin razón de ofender nada, un Diego diferente, un Diego distinto. ¿Cómo fue ese paso por México? Porque del Diego que se va de Atlético Nacional al que regresa con unos matices diferentes en su juego, ¿de qué te sirvió ese paso por México? Puede ser, sí, yo también en lo personal lo he notado. Me ayudó muchísimo por ahí agarrar el liderazgo de un plantel. Allá eras capitán, ¿cierto? Claro, era el capitán de Oscar Pareja. Me dieron la responsabilidad de ser el capitán del grupo y yo creo que eso me ayudó muchísimo, me ayudó a madurar, me ayudó a ver también las cosas del grupo dentro y fuera de la cancha de distintas formas y por supuesto que también me llevó a que me gustaba ver fútbol, pero al rol que tenía, yo tenía algo como personal que tenía que asumirlo mejor, de otra forma, y eso me llevó a verlo el doble de lo que lo miraba antes. Y por ahí yo creo que eso también he agarrado un poco de experiencia por ese lado. Dale. Y bueno, yo me pego de la pregunta de Leo, pero se la volteo un poco. Y entonces ese Nacional que usted dejó, a este Nacional que usted encontró desde todos los frentes, dirección técnica, parte directiva, hinchada misma, ¿qué diferencias encontró, Diego? Me encontré por ahí con muchos cambios, mucha gente que cuando yo estuve ahora no está, tanto en el grupo como fuera del grupo, como gente dentro de la institución. Pero después noté el mismo Nacional, el mismo equipo con ganas de ganar. Por supuesto, como es el club más grande de Colombia, por supuesto que tiene que estar entre los primeros puestos. Y lo he seguido desde que me fui y así ha sido. Diego, mucha diferencia entre ese Nacional que usted dejó al que encuentra actualmente. No, por ahí yo la diferencia, por supuesto que vamos más allá de cada partido, cómo se juega, cada táctica que arma cada técnico, cada idea de juego que tiene cada técnico. Yo por ahí de lo que te puedo decir, más o menos de la gente que estaba antes y que ahora no está, es como que se hizo un cambio de generación también en algunos nombres importantes que hacía muchos años que estaban en el club. Y eso por ahí es lo que me llevó a ver que Nacional está cambiando un poco. Renovación total. Venga, permítame, muchachos, vamos a saludar a la gente que está a esta hora en el Facebook de Nacional Espacio. Usted va a saludar a la gente que está en el Facebook de La Tertulia Verdolaga. Son muchos mensajes, Diego, que tenés en estos momentos. Por ejemplo, Andrés Ramírez te saluda desde Belo Horizonte, Brasil. Diego es un toro. Rubén Rojas nos envía un saludo. William Darío Pérez. Por acá nos saluda Julián Esteban Madrid. Te hace una pregunta, Diego. En Argentina durante mucho tiempo se practicó defensa de tres. En los equipos anteriores, Alberde, ¿en cuál equipo trabajó con ese estilo? En mi carrera, donde más lo jugué la línea de tres, ha sido en México, el año pasado. ¿Con el profesor Pareja, cierto? Con el profesor Pareja. Después en Argentina, por supuesto que lo he jugado, pero en algunos partidos puntuales. No era la táctica fija era que depende teníamos. Depende del rival. Sí, depende del rival. Por acá, William Felipe Sanabria. Yo te extrañé mucho, Diego. Qué bueno que volviste. Saludos desde Cali. Fercho Velázquez, ¿qué lo motivó para volver a Nacional? Primero, por la institución que es el club, por lo que representa Nacional al nivel mundial. Y segundo, mi familia. ¿Está en la ciudad, Diego?
mi señora como mi hija están enamoradas de la ciudad y por supuesto que eso también... pesa mucho a la hora de... Y pesa, pero más de las ganas que yo tenía de volver, también eso me ayudó. Claro. Leo, ¿me permite un mensaje acá? Señor. Voy a tratar, lo tengo que mimetizar un poco, obviamente, porque estamos en horario familiar. Sí, señor. Nelson Betancourt dice, Bragieri tiene unas gónadas. Ah, sí. Unas gónadas, digámoslo, huevos. Un sentido testicular. Para jugar al fútbol, que no importa que a veces supla ciertas falencias técnicas. Sebastián Giraldo dice, Bragieri muy bueno su regreso, mucho huevo en la cancha. Esos son los jugadores que necesitamos en el verde, que sientan la camiseta, que la suden y que sepan que están en el más grande. Arlen. No, estaba leyendo los que estaban ahí en el Facebook. Dale. No, aquí Jesús Fernando, el nuevo, nos saluda desde Palmira, que un gran abrazo para Diego Bragieri. Cristian Henao, este es fan de Pote, saludos desde Robledo. Un saludo para él. Este término es muy nuestro, Hernando Cifuentes. Diego, felicitaciones, así se juega el clásico, con papa y yuca. Con papa y yuca, se dice aquí también. Exacto. Yo quería irme un poco otra vez en el tiempo, Leo, para otra vez en esa época de Almirón en que llega Diego Bragieri, que esa fue una campaña de Nacional muy buena. Sí. Todo iba perfecto hasta faltando 10 minutos contra Tolima. 5. Yo lo califico como listo. Menos. Inolvidable, Diego. Yo lo digo como 10, Arlen. Pero bueno, pongámoslo 5. Yo a veces digo que en esos 5 minutos pasó todo lo malo que le puede pasar a un equipo en un campo. En un semestre. En un semestre. Se tumba un semestre en minutos. ¿Qué recuerda usted de eso? ¿Cómo lo vivió esa final con Tolima? Nada, yo me acuerdo por ahí que cuando me toca salir y le toca ingresar a Camilo, un histórico a nivel mundial, lo único que me acuerdo que le dije a Camilo, le digo, haceme salir campeón, por favor. Y bueno, y después, justo atrás de eso, viene el gol de ellos, y por eso, como decían ustedes, en cuestión de 1 o 2 minutos se te va un semestre espectacular que se había hecho, y te queda con las manos vacías y un sabor completamente amargo, que parece que se defraudó todo lo bueno que se había hecho durante el semestre. ¿Cómo es ese día después? Es duro. La verdad que es duro. A mí, por ejemplo, cuando me pasa algo así, me ha tocado perder otras finales también. Y son momentos que por ahí uno se aferra solamente a la familia. Yo no me gusta ni salir, no me gusta ni ahí no me gusta ni mirar fútbol, nada. Ni que lo llamen, ni no, nada. Nada. Apago toda clase de teléfono, todo, y trato de estar con mi señora y mi hija nada más. Es que eso es como a uno como hincha, Pote y Diego y Leo, que uno, o sea, pierde el equipo, uno no quiere saber nada de noticieros, de periódico, absolutamente nada, pero si gana el equipo uno se repite el partido, repite los goles, repite todo. Obviamente después de perder una final como pasó ese día, nadie quería saber nada de fútbol. Sí, como te digo, fue duro por cómo se dio, porque era cuestiones de una jugada nomás, de una pelota, pero bueno, estas son las cosas que tiene el fútbol. Se aprende de eso, se aprende más de los errores que de la victoria, y bueno, como ahora a lo mejor uno piensa cómo no nos metimos toda la cancha, cómo no lo cortamos ante el partido, pero bueno, es como preguntarle, por ejemplo, Diego, de esa final que pierde Lanús en Copa Libertadores, porque es un Lanús que hizo una campaña que nadie esperaba, el equipo revelación de ese año en el continente. Sí, se mete a esa final por encima de todos los grandes y se pierde esa final de esa manera. Entonces, todo eso deja alguna enseñanza, ¿no? Sí, por supuesto, porque era, bueno, ese Lanús, la verdad que era un plantel muy, muy completo. Hacía un grupo de varios años que veníamos juntos, ya por ahí nos conocíamos bastante de memoria. Llegó un técnico con una idea muy buena, que era solamente la pelota, era jugar. Nos tocó ya en el primer semestre que llegó, nos tocó salir 3 veces campeones, ganarle una final a San Lorenzo, ganarle una final a River, ganarle una final a Racing, todo equipo grandes, y para Lanús, que es un equipo de barrio, eso significaba mucho. Y nunca Lanús en la historia había pasado los cuartos de final de la Libertadores. Y nosotros ese año nos quedamos mal porque
llegamos hasta esa instancia y no poder levantar la copa soñada, deseada, que todo jugador quiere, te queda mal. Pero después, pensándolo bien, lo que se había hecho en ese campeonato había sido espectacular. Leo, es que aquí hay un personaje que, si me permiten esta anécdota, no la puedo dejar pasar. Alex, sí, total, total. Esa era la que le iba a decir yo. Muchacho, no, señor, supongo. Alexander Piñero Reyes dice: Diego, yo me casé ese día de la final contra el Tolima y fue poco lo que pude ver, pero ese cambio de Zúñiga por Diego quedó marcado en mi mente. Día agredulce. Luego pone: por favor, salúdeme para resarcir el mal recuerdo. Y obvio, la final, no el matrimonio. Sí, no sé qué es lo peor. Alexander, Alexander Piñeros. Bueno, Alexander, un saludo muy grande. Y bueno, escogiste muy mal día para casarte, Alexander, en serio. No sé qué fue lo peor. Que me disculpe la señora, pero bueno. Por aquí Miguel Galindo nos dice: saludos al gordito, que no sé cómo se llama, pero quisiera tenerlo al tanto de algunos partidos. Déjame ahí, ¿cuáles partidos? No sé. John Jairo Tamayo dice: vamos Diego, total apoyo y respaldo y confianza, mientras las ganas y los huevos se vean en la cancha, no solo de su parte sino de todo el equipo, seguro vamos a salir campeones. Muchos mensajes de aliento, de bienvenida, de saludos, Diego, de saludos. De lujo. Pero yo quiero hacer un paréntesis, si me permite. Hay una gran cantidad de hinchas que vino a acompañar el programa. Si quieren preguntarle algo a Diego, nada más nos levantan la mano y de inmediato. Pero dame un segundito, vamos a hacer un paréntesis, si me permite, Leo. Sorpresa. Después de lo del capítulo de Tolima, yo quiero que Diego le cuente a toda la hinchada Atlético Nacional la anécdota tan especial que tiene con una de nuestras leyendas, si no el máximo ídolo de Atlético Nacional, José René Higuita. Cuéntenos. Bueno, por ahí, René va más allá de una leyenda. Es una persona muy, muy querida para todos nosotros. Y lo que ha hecho conmigo no tiene palabra. Un día me pregunta a René quién era mi ídolo, y yo le comenté hablando que era Puyol. Pasaron un par de semanas y René se va a un partido de las leyendas. Y estando yo en mi familia sentado, me llega un mensaje, no tenía el número de René, y me llega un mensaje con un video, y era un saludo de René junto a Puyol, deseándome mucha suerte para el partido que viene, y por supuesto un saludo grande de él para mí. Y yo con eso ya era feliz, ya estaba. Y cuando llegué al próximo entrenamiento, en una bolsita René me dice: tome, este es su obsequio, y me trae un pantaloncito con la camiseta que había jugado Puyol ese día, firmada y dedicada hacia mí. No, René, está por encima de todo el mundo, hermano. No, René. Excelente, loco. No, loco. Y él lo está viendo el programa en este momento, le cuento, Leo. Está conectado en el Facebook de La Tertulia. Ay, Dios mío. Un saludo para René. Un saludo enorme, René. Él está más allá. Es así de simple, él está más. Persona. Venga, pues, ¿quiénes son los que le van a preguntar? Una pregunta aquí. Ah, digo, bien pueda. Bien pueda, señorita. Si quiere, de Leo, por favor. Bien pueda. Tu nombre y la pregunta. Buenas noches, Diego. Mi nombre es Juliana Flores. Y mi pregunta es: en su criterio, ¿qué sector de la cancha debe fortalecer el equipo con miras al próximo clásico? Buena. Buena pregunta. Vamos, gracias. Es que Juliana tiene una historia. Ella está todavía en colegio, ¿cierto? Ya está, está estudiando periodismo, ya pasó. Y va a enfocar el periodismo hacia el fútbol, y ya hace pinos con video podcast, con audio podcast, analizando los partidos. Ella solita, es una niña muy emprendedora. No, bien. Bueno, primero, por ahí hay que ver un poco con qué plantilla va a salir el rival. Todavía no lo sabemos. Y después, por supuesto, que nosotros vamos a ir haciendo el mismo fútbol que lo hicimos de la primera fecha. Tenemos una idea de juego muy, muy particular, muy identificada, y vamos a seguir con esa idea, por más que sean los nombres que tengamos al frente. Me va a pegar de esa frase: tenemos una idea marcada y nos vamos a ir con esa idea a muerte, independiente de quién tengamos al frente. Un saludo para mi amigo Sologuaro, que tiene una foto mía allá en el altar. Venga, pregunte, señor.
Su nombre y cuál es su pregunta para Diego. Buenas noches, mi nombre es Giovanni. Diego, la pregunta es, ¿cómo te sientes más cómodo? ¿Con línea de tres o con línea de cuatro? ¿Y cómo te has sentido jugando al lado de Livelton? Que todos sabemos que es un toda de Osorio. Él no es un central, él es un lateral convertido a central. ¿Cómo te has sentido con él? Gracias. Preguntas mejor sí, los hinchas que nosotros. Sí, también, Diego. También. No, yo creo que con cualquiera de las dos formas me siento cómodo. Tanto con línea 4 como marcador central por izquierda en mi posición habitual. Y después como con línea 3, como lo he dicho recién, el semestre pasado me ha tocado jugarlo casi todo el torneo en México y lo he hecho siempre de líbero. Una posición que me siento muy cómodo y con cualquiera de las dos tácticas lo puedo hacer. Y después de Livelton es un jugador que uno lo quisiera tener en todos los grupos. Es un jugador que donde lo pongas te rinde. Lo pone de lateral, te rinde, lo pone de central, te rinde, lo pone de cinco, te rinde, de volante, te rinde. Y tener un jugador así no es fácil. No es fácil tener un compañero con esas características y por supuesto que hay que tratar de aprovecharlo y exprimirlo al máximo. Yo puedo hacer una intervención, Leo, si me permite, sí, en a Livelton. ¿Cómo es el Livelton como persona? Es que la verdad, yo no lo conozco. Nos encantaría tenerlo aquí en la tertulia, pero tiene una pinta de buena gente. Es que uno no ve a Livelton nunca metido en un tropel dentro de la cancha o haciéndole una jugada malintencionada a un rival, alegando con un compañero. Se ve que es un alma de Dios el Livelton, ¿sí es así? Sí, la verdad que más sí. Más noble. Es muy buena persona. Me tocó llegar con él el primer día que yo llegué a Nacional. Paramos juntos en el mismo hotel y desde el primer momento yo estaba con mi amigo, con mi representante, y los dos dijimos, qué buena gente, qué buena persona. Ojalá todos los compañeros o todo el grupo fuera tan buena gente como él. Y la verdad que, a pesar del gran jugador que es, como lo decís vos, tiene una personalidad y una humildad impresionante. Y bueno, sí, como él siempre responde. Andrés López de Rocal. Y bueno, sí, él siempre responde. Sí. Él siempre responde así, bueno, sí. Bueno, sí. Y bueno, sí. Bueno, vengo con la pregunta de entretenimiento y rosa de la entrevista. Diego, bienvenido a la tertulia. En la entrevista el colombiano te preguntaban por el tema de música, qué escuchabas, comentaste que rockcito. Eso. Bueno, no, rock. Rockero, sos rockero. Te quería preguntar, tres artistas que tengas como referenciados, que te gusten mucho. No, bueno, primero, mucha música, no soy muy amante, soy más ligado a lo que hago, a la profesión que hago, pero cuando estoy solo o cuando me pongo a escuchar música, lo he dicho, me gusta escuchar rock nacional y me gusta por ahí un artista callejeros o Soda Stereo, más o menos por esa línea la que puedes me voy. Puedes seguir que te vas a recibir los nombres con mucho gusto. ¿Cómo? Puedes seguir los nombres con mucho gusto. Callejeros, no, sí, son por ahí más o menos, como te digo, no soy muy amante de la música, pero cuando me pongo a escucharlo lo hago por ese lado. Viejas Locas, Intoxicado, Ataque 77, un poco de Los Pericos también. Así que las bandas de bar pesado, que eso cuando uno es un hombre, es un hombre sensato, la verdad. Sí, sí, al menos. Como debe ser, sí, el porque, camino del rock. Sí, porque por ejemplo, ¿ah? Diego, nosotros sabemos que desmiento a Diego porque al recordar las bandas tenemos a Los Pericos, que es un poco reggae, no, y tenemos pop, también ahí. Viejas Locas e Intoxicados, que tiene un poco de blues, todo. Es rock, sí. No es tan pesado como esperaba, pero no, Los Pericos no. No, pero Los Pericos es más tranqui, por ejemplo, pero ahí para ponga, ahí para ir a darse duro. Los Pericos, por ejemplo, viene dentro de poco a Medellín. Al concierto que realiza Felipe Muñoz y Tres de Corazón, al Carnaval Fest. Seguramente te va a invitar. Y en Argentina, o si has tenido también la posibilidad acá en Colombia, de disfrutar algún concierto en vivo, que en un momento libre hayas dicho, vayamos a ver a ese artista. Me tocó el año pasado, en Argentina no he ido, más que por ahí a bandas de cuarteto, de la zona de Córdoba donde yo soy, Trulalá, Banda 21... La Barra, más de esos bailes,
Me tocó el año pasado ir a México a ver a los Guns. Ah, bueno. Y la verdad que no, fue un espectáculo impresionante, que era algo que por ahí a lo mejor una vez en la vida lo podé vivir y no, por eso no me lo quise perder con mi señora. Yo le pregunto algo, Diego. ¿Cómo una persona con ese gusto musical, como lo acabamos de ver, se aguanta que en el camerino el DJ sea Gerson Candelo, a quien le mandamos un salsero, salsero? Yo me imagino cómo será de DJ Gerson Candelo, que es bien, bien alegrón, bien parrandero. ¿Cómo es de DJ ahí? ¿Cómo le ha gustado a todos? ¿O a usted le toca? No, primero, feliz cumpleaños para Candelo. Sí, señor. También para el rifle que lo fue ayer. Y después Candelo es una persona hermosa. Por algo se junta todo el día con el Ibelton. Son los dos muy buena gente. Candelo y Gustavo por ahí son un poco lo de la música. Yo trato por ahí de cuando llego al camerino ponerme un poquito los auriculares. Epa, así de dañina. Pero que es una dosis dura de reggaetón. De salsa. Sí, un poco de todo. Pero salsita clásica de pronto, vallenato. No, yo me imagino eso, pura salsa choque. Sí, un poco, como lo digo, por ahí un poco vallenato, un poco de salsa, todo junto. Por ahí no soy muy amante a esa música, por ahí cuando llego a los partidos en el vestuario me coloco mi auricular y trato de estar en mi mundo. En su mundo. Me permite una pregunta, Leo, si es tan amable, de Mario Andrés, nuestro amigo Mario Andrés, hombre, tiene una pregunta interesante. Buenas noches para todos. Pregunta para Diego, que está en el día a día. ¿Podría usted decir que Juan Carlos Osorio es un hombre que privilegia el juego en ataque por encima de la seguridad defensiva? No. El profe se asegura de tratar de estar bien en todas las líneas. No es solamente que tiene que tener un equipo atacando nada más, sino que los que estamos atrás, por supuesto que tenemos que correr un riesgo muy importante, pero que estamos aptos para hacerlo tranquilamente. Y es un juego que a todos los que estamos en el plantel nos gusta hacerlo. Nos gusta defender mano a mano. Creo que tenemos las armas para hacerlo y eso también nos lleva a poder tener tanta gente en el ataque. Pero bueno, yo ahí voy a poner un poco de abogado del diablo porque también en las tertulias... ¿Te vas a poner de abogado de Mario? De abogado de Mario. Porque también la tertulia hace parte de uno decirle al personaje con el mayor respeto lo que la hinchada también siente. Y obviamente los tres que usted ve acá sentados somos hinchas, más todos los que usted ve acá en la producción y los que están en el restaurante en su mayoría. Diego, a usted se le habla mucho del tema velocidad, la velocidad de Diego Bragieri. Usted tiene 33 años. Las preguntas se las voy a dividir en varias partes. La primera, ¿considera usted que sí es una falencia la velocidad en el caso de Diego Bragieri? Una. Y dos, ¿se puede mejorar eso con trabajo? ¿Considera usted que en el día a día del entrenamiento o en la forma de pararse con el perfil de pronto? Hablo dentro de la ignorancia de lo poco que llegué a jugar fútbol, pues que ni más faltaba. Pero el perfil para mí a veces, la forma en que manejo el perfil me puede ayudar a disminuir el riesgo de la velocidad frente a un delantero rápido. Mi ignorancia. Esa sería la pregunta, las preguntas. No, yo por ahí lo que estoy trabajando por ahí, tanto con lo fisio, con el cuerpo técnico, es mucho la rotación de cadera. Yo lo que siento a lo mejor que me está faltando es el sprint de los primeros metros. Eso es explosión. Explosión, porque después yo me siento un jugador dentro de todo normal, rápido. En el partido en el clásico del otro día, llegué a correr 32.9 kilómetros y no creo que eso sea lento. Jugador, eso te marcó la velocidad en los 33 kilómetros. 33 kilómetros por hora. No creo que eso sea lento. Estamos hablando de velocidad, no de distancia. Llegó a marcar 33 kilómetros por velocidad, hora. 33 kilómetros por hora en velocidad, en un sprint. Un recorrido. Le digo una cosa: este señor lo arrolla uno en esa velocidad es como si lo cogiera una moto. O sea, el del Cali se lo llevó. El del Cali todavía está mirando las placas. El del Cali todavía estaba con el sobandero. Después de Diego, chocar con Diego Braguer. Le pregunta a Andrés Monsalve de qué equipo es hincha en Argentina. Yo soy hincha de Rosario Central. ¿De dónde sale? ¡Daniel! ¡Cimino! ¡Cimino! Equipo Daniel Cimino. Bueno, debo decirle con todo cariño a usted y a Daniel Cimino.
poco ha celebrado usted, ¿no? No es que haya celebrado mucho como hincha. No, tenemos nuestra historia. Triste por demás. O sea, Diego, estás en los gozosos aquí en Nacional. No, ¿cómo? Pero yo sí estás quiero... en Nacional en los gozosos. Yo sí quiero preguntarle a Diego. Lógicamente es un tema muy de ser muy profesional, de que te toca ir a un equipo. Pero ¿cómo fue el asumir el llegar a Atlético Nacional después de lo que había pasado en la Copa Libertadores? ¿Cómo mezclar ahí el sentimiento de hincha con el profesional? Y yo creo que uno a lo largo de sus años logra separarlos. Son dos cosas que uno como profesional es difícil, pero lo tiene que separar. Yo lo veo muy marcado en el caso de Daniel Muñoz, una persona muy hincha del club, muy marcada con la institución y con el alma que juega los partidos, es impresionante. Por eso te digo, él cuando le toque irse de Nacional, le va a tocar un momento duro que va a tener que saber separar de la pasión del corazón con el jugador de fútbol. Sé que por el profesionalismo, okay, por la clase de jugador que Daniel lo va a hacer tranquilamente, pero... eso lo va adquiriendo uno con los años de los partidos. Pero mira qué tan bacano el tema de Daniel Muñoz, que inclusive los compañeros lo perciben de esa manera. Claro. Lo perciben así como lo percibimos afuera. Por algo nuestro capitán. Eso le iba a preguntar, epa. Diego. ¿Cómo fue la elección de Daniel Muñoz de capitán? ¿Cómo fue el proceso de elección de Daniel Muñoz de capitán? ¿Cómo fue esa interna? No fue tanto una interna nuestra, sino que fue decisión también del cuerpo técnico, de la comisión directiva. Por supuesto que nosotros al irse Bocanegra ya sabíamos que nuestro capitán iba a ser Daniel, por lo que representa en el grupo y por lo que representa a nivel institucional. Ok, yo tenía una pregunta. ¿Con quién comparte usted en la concentración, la habitación? Con Cristian Mafla. Me ha tocado también con Tino, me ha tocado con el Rifle, pero con el que estoy ahora con Cristian. Más guapachoso, supongo yo, que los otros tres. ¿Cómo? Más alegre, más divertido. No, lo elegimos nosotros. Okay. Yo quiero entrar un poquito en el ámbito futbolístico, hombre, aprovechando que tenemos a Diego, y quiero que entremos a esta sección porque hay algo muy importante que les quiero mostrar a ustedes, a los hinchas, y que de la mano de Diego lo vamos a llevar y lo vamos a comprender muy bien. Así que, don Marco, colabóreme ahí, por favor, con nuestra sección. Entonces, para que la veamos en la noche de hoy. Es algo que les traigo interesante. ¿Sorpresa entonces? Sí, señor. Vaya. Y entramos a la sección de los números verdolagas, nuestra sección patrocinada por rochebet.co. ¿Qué les traigo hoy? Los 10 partidos que lleva Atlético Nacional en este semestre. ¿Qué les traje? Los 10 partidos que llevan 90 minutos. Es decir, solamente tengo en cuenta Florida Cup, Liga, Copa Sudamericana. ¿Listo? Leo, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, que señor. De pronto Diego me ayuda a confirmarla o no. Yo leí hoy un dato que decía que Diego Braguier es el jugador que más ha jugado en esta temporada con Osorio. Sí, señor. ¿Que más minutos tiene? Sí, señor. Es decir, el que menos ha rotado, obviamente. Sí, señor. Sí, sí. Sí, sí. Es el que más tiene. Junto a Sebastián Gómez y junto a Andrés Sebastián Andrade. Gómez. Sí, y Andrés Andrade. Ok, entonces, siga Leo para analizar. Entonces, en estos 10 partidos, ¿qué les quise traer? Les quise traer contra quién se ha jugado el torneo, los goles a favor, los goles en contra... Y un importantísimo ítem que es con el que quiero que Diego nos ayude, y es los tiros al arco, la posesión y los días entre juegos. Entonces Nacional en total en estos 10 juegos ha marcado 21 goles, le han marcado 10, ha hecho 70 tiros al arco, ha tenido una posesión media del 65% y han pasado 38 días entre estos 10 juegos, lo que quiere decir que se juega cada 4 días. Volver acá. Es el equipo que más remates al arco hace, segundo y mayor. Sí, señor. Pero quiero que
Diego me ayude con algo en el tema de los tiros al arco. ¿Cómo perciben ustedes, Diego, desde atrás, que tienen toda la panorámica del ataque, que a veces no se resuelve de una mejor manera las jugadas que se generan? Porque sí, uno puede leer 70 remates al arco, pero para el volumen de juego que genera Atlético Nacional es poco. Y si lo miramos, los goles también son pocos. Entonces se genera mucho volumen de ataque, se remata poco y se marca poco. ¿Cómo se percibe eso desde la defensa, Diego? Eso va también en base al equipo que tengamos al frente, cómo te juega el rival. Si vos te fijas, la mayoría de los equipos a nosotros se nos cierran atrás. Sí. Y es muy difícil rematar al arco con una línea de 5 y una de 4, o con dos líneas de 4. Es un trabajo que por ahí te lleva en un tiempo, en 45, 50 o 60 minutos, tratar de desgastar al rival, tratar de moverle la pelota de un lado para el otro, para en algún momento, en el segundo tiempo o en los últimos minutos, intentar filtrarlo. Como te digo, trabajamos mucho en eso porque sabemos que la mayoría de los equipos se nos cierran atrás por los jugadores y por lo que representa jugar en contra de Nacional también. Venga, que eso es todo muy interesante. Ese mover el balón de lado a lado, que muchas veces, y ahí hay que aceptarlo, para el hincha que está en la tribuna o el que lo está viendo por televisión, para veces se vuelve como insulso, como va de un lado para otro, pero todo tiene su trabajo y tiene su sentido. Lógica, obvio. Tiene por su sentido. Lo que ustedes buscan es que el rival se desgaste detrás del balón para que les dé espacio. Sí, por supuesto. Lo importante es jugar bien, es ganar. No importa la diferencia si 1, 2 a 0, si pateamos 20, 30, 10 veces al arco. Por supuesto que uno como jugador quiere tener el arco en cero todos los partidos y patear 50 veces por partido. Pero como te digo, el rival también juega. A nosotros nos juegan por ahí un poco defensivos y eso también nos lleva a tratar de buscar otras ideas de juego. Fuera de Nacional, ¿le había tocado a usted un equipo que se la jugara tanto por lo ofensivo? Y como usted nos explicó ahora, Diego, cuando los atacan o cuando se pierde el balón por X o Y motivo, que nos cogen y que uno como hincha dice, vea, nos cogieron mal parados, están 3-3, 4-3 en defensa, que usted decía el famoso mano a mano. ¿Le había tocado antes un equipo así? Jugamos así, es nuestra idea de juego, lo trabajamos de esa forma, trabajamos mucho el ataque contra defensa, tenemos jugadores atléticamente muy buenos para poder hacer los ataques y defensa, los retrocesos, trabajamos para tratar de ganar mucho esos duelos, esos mano a mano, y por supuesto que como te dije recién, a mí tener esos goles en contra me duele. Me duele mucho. Repasemos esa cifra un segundito, creo que son 10 goles en contra. 10 goles 8 por torneo colombiano. Sí. Yo me fijaba y sí. No, Nacional es uno de los equipos al que más le ha marcado en el torneo colombiano. Está por ahí de quinto, sexto, más sí. o menos. Más o menos. A mí como defensor me duele mucho tener esos goles. Yo le he visto, qué pena que lo interrumpa, Diego. Yo he visto partidos en los que Nacional gana y el señor sale berraco. Sale de rojo porque le hicieron un gol. Pero no solamente sino partido, todo. No, el partido más de ejemplo es Cali. El de la Equidad, ¿no? O Cali. El de la Equidad que esa remontada es como para uno salir. Bueno, remontamos, la hicimos, pero el equipo salió totalmente descompensado de ese sí, partido. Sí, por ahí llegó yo después de ese partido lo he hablado con el profe. Le decía que fueron los peores 45 minutos de mi carrera. ¿Dijo usted, Diego? De mi carrera. Fueron los peores 45 minutos de mi carrera. Autocrítico. Nunca había cometido tantos errores como en esos minutos. Gracias a Dios no me bloqueé y pude seguir jugando en segundo tiempo y pude por ahí levantar un poco el nivel de esos primeros 45 minutos. Como se lo dije al profe, ahí fue también muy importante mis compañeros, que al levantarlo a uno, por supuesto que eso lo ayuda mucho para empujar y para poder revertir ese resultado que fue histórico. Don Arlen tiene por ahí mensajitos y preguntas suyas, señor. De Sebastián Giraldo.
No, me gusta mucho la autocrítica de Diego, porque ese partido, pues, hasta ese 3-0 era perverso de todo el mundo. Y bueno, afortunadamente se logró remontar. Giraldo le pregunta, ¿en qué cree que lo ha potencializado Juan Carlos Osorio? El profe por ahí me ha ayudado mucho, como lo que dije recién, en esos duelos, en esos mano a mano, en jugar de esa forma, que no es fácil. No es fácil jugársela así con los dos centrales mano a mano. No todo técnico y no todo equipo lo puede hacer. El profe tiene esa idea de juego y yo creo que lo que estamos ahí lo podemos hacer tranquilamente. Pero eso se hace es para tener más ventaja o más volumen de ataque entonces. Se hace por la calidad de jugadores que tenemos nosotros de la mitad cancha para adelante. Uh-huh. Y también la calidad de jugadores que tenemos de la mitad para atrás, que lo podemos hacer porque tenemos esos jugadores, si no, no lo podrías hacer. Yo tengo unas preguntas de WhatsApp que me mandan acá. Sí, permítanme, cierro la sección de Rochbet para que por favor don Marco me ponga el zócalo de Rochbet para recordarle a la gente. Un poquitico para nuestros seguidores de lo que mencionó Diego en esta sección de Rochbet. Sí, claro. En el parte que él da como líder de la defensa de Atlético Nacional, sí. Como parte de esa defensa en el sentido de estamos preparados para afrontar esos duelos mano a mano. Tenemos jugadores, y yo también obviamente lo dice él, me pongo en el puesto de él, estoy preparado para ello. En el sentido de lo que él siente como jugador para hablar de ese tipo, porque es que uno como hincha, Diego, yo le transmito lo que uno, yo me hago en Oriental Alta, y uno cuando ve, o en televisión, pues, cuando va uno a la tienda, porque no hemos comprado el canal, ni lo vamos a hacer, cuando uno ve que Nacional pierde el balón por una mala entrega, o porque el rival presionó, porque el rival tiene virtudes, y ¡tan!, empieza el ataque del rival, sufre uno como hincha, sufre uno, porque literalmente uno ve el equipo descompensado, exacto, pero entonces usted da un parte de tranquilidad en un 3 versus 3, a veces un 3 versus 4, pero como jugador usted también lo debe sufrir, usted es humano, obviamente, de decir miércoles se nos vinieron, pero hay que hacerle. Sí, por eso lo que te digo, que lo trabajamos mucho eso. Los entrenamientos del profe son todos muy futbolizados, todo ataque contra defensa, y eso nos ayuda a hacer los retrocesos rápido y demorar los ataques nosotros para que no lo suframos tanto. Bueno. Señores, les recuerdo entonces que se registren en la página de rochbet.co y cuando realicen el primer depósito pongan el código Verdolaga para que le dupliquemos la carga y le demos una apuesta gratuita en el fútbol profesional colombiano. Y estén muy pendientes de nuestros podcasts miércoles y viernes, porque se vienen más sorpresas de la mano de rochbet.co. Hey, Leo, por aquí, que Paisa Verde pide un saludito de los del sur, saludito de Braquieri a los del sur, Nueva York. La gente de los del sur, Nueva York, doña Sandra, que lidera... Sandra Henao, que lidera la barra de los del sur aquí en Nueva York. Ellos se reúnen todos los partidos en un sitio, llevan bombos, banderas, todo, y allá ven los partidos de... No, bueno, yo con la hinchada, la verdad, estoy súper agradecido, porque desde el primer día que llegué acá al club, cuando me tocó ir y cuando regresé, me dieron su apoyo incondicional, y por eso yo, de mi parte, lo que menos puedo hacer es correr en los partidos. Aquí vea, Nelson Betancur le envió un mensaje muy directo, le dice, Diego, hágala de René y me regala su camiseta, no importa que no sea en una bolsita. Aquí Juan Felipe, el novio de Viserna, con los de WhatsApp, señor. Sí, los de WhatsApp, dice, el de audio que le mandaron, que un saludo para todos acá en la mesa. Que no se pierde la costumbre de los extranjeros marcarle gol al rival de patio en los clásicos. Cierto. Y que pregunta qué le aportó a nivel técnico su paso por el fútbol colombiano mexicano. Y qué diferencia ve entre el fútbol mexicano y el colombiano a nivel competitivo. No, por ahí en mi técnica por ahí trabajamos mucho lo que era los cambios de frente. Teníamos una salida por ahí muy marcada con los extremos. Después, por ahí todas cosas que he hecho, tanto desde el juego con Jorge Almirón hasta el día de hoy. El fútbol mexicano es un fútbol muy competitivo, muy buen nivel ahí. Los clubes cada vez están trayendo más jugadores europeos, los mejores jugadores de América. Se está haciendo una liga muy competitiva,
y muy fuerte. En Sudamérica tendemos a despreciar las ligas que no conocemos, y una de ellas es la mexicana. ¿Estamos muy equivocados con el tema de la liga mexicana? Es una liga muy buena, hay muy buen nivel de fútbol. La gente va a los estadios. La gente lo vive a los partidos distinto a lo como lo vivimos los argentinos. Nosotros los argentinos somos muy apasionantes, son muy a la cancha y todo furioso, gritar. Y la gente en México va a vivir un espectáculo. Realmente lo va a vivir de una forma muy linda y muy agradable lo que es este deporte. Yo tengo aquí una brava pregunta. Brava es Lucas, hincha de Nacional, y dice: Diego Braguieri no se puede ir de la tertulia sin que le diga a la gente qué le dijo Ronaldinho después del cariñito que usted le dio cuando jugaba en Arsenal y lo enfrentó contra el Atlético Mineiro, si no estoy mal. Bueno, esa jugada por ahí, después me tocó jugar creo que 3 veces más contra Ronaldinho. Las 3 veces que jugué le fui a pedir mis disculpas, como lo he hecho el otro día con Castro. Se lo fui y le pedí, y Ronaldinho, como gran jugador y como gran persona que es, siempre me dijo: situación de juego, no hay problema, situación de juego. Y en un partido que jugamos en Brasil, en Belo Horizonte, Ronaldinho, yo salgo jugando y Ronaldinho me pega atrás. Y cuando me va a levantar me dice: te la devolví. Pero no creo que haya sido tan fuerte como ahí la mía. Ahí te cobró. Te cobraron. No creo que haya sido malo, pero le cobró. Hablando de eso, ¿usted recuerda un gol que hizo Diego Braguieri? Si no estoy mal, es un gol... Desde atrás. Catalogado como maradoniano y maradoniano, en mi caso maradoniano. Ok, maradoniano. Que arranca desde atrás y se saca todo el equipo y anota. ¿Nos recuerda eso, porfa? Sí, fue con Copa Sudamericana, si no me equivoco, contra Cerro Porteño de Paraguay. Fue una jugada por ahí que en Lanús veníamos perdiendo 1-0 y Leandro Somoza me la toca para el medio a mí. Agaché la cabeza y empecé a encarar. Pero la empecé a tirar larga. La tiraba larga yo. No. El que se me atraviese me lo llevo. Por ahí me se dio también que me agarraron con espacios y yo en carrera en velocidad, y cuando la iba punteando, por supuesto la velocidad que iba tomando, lo iba pasando. Y después cuando me sale el arquero, traté de definir como pude porque no me quedaba mucho ángulo. Y bueno, gracias a Dios el defensor nos llegó a cerrar y fue gol. Mejor gol de su carrera, supongo. Emocionalmente no, pero como jugada sí. ¿Y emocionalmente cuál? Rosario Central Newell's. En un clásico rosarino. Por lo que representa para mí en como por ser hincha de Central. Y ahí el clásico pasado también. Ahí le pude el hincha, ahí sí le pude... John Salgado los saluda desde el municipio de Fusagasugá, Cundinamarca. Felicitaciones a Braguieri y a Rifle Andrade y a todos ustedes por el cumpleaños. Los están felicitando. Muchas gracias. Diego, dentro de lo que nosotros estamos viendo, o al menos esto es una apreciación personal, de lo que está realizando en Nacional, es ese salir con la pelota controlada, pasar la mitad de la cancha y tratar de conectarse con los volantes, con Baldomero, con el que sea. ¿Eso es algo que les está pidiendo el profe? Sí, por supuesto. Somos un equipo grande y como equipo grande estamos obligados a jugar. Por supuesto que hay partidos como el otro día de Huracán que se hacía hacer un juego más largo, un juego más directo por la ventaja que teníamos. Sabíamos que por ahí si cometíamos un error en una salida nos podía costar la clasificación. Pero nuestra idea de juego, por supuesto, siempre la iniciación de la jugada la tienen que iniciar los centrales. Venga, que yo le quería preguntar puntualmente por ese partido, porque es que llega un momento del segundo tiempo que uno lo veía a usted cojeando, a Harlan cojeando, a Andrade también por ahí cojeando, uno, uy, los molieron, fue a Baldomero. Sí, porque les dieron... Todos los partidos en Argentina son así. Pero Diego, especialmente ese fue, como bien lo definió Leo y lo decíamos, eso fue karate-do,
Eso fue Bruce Lee, Jackie Chan, Jean-Claude Van Damme, todos juntos. Todos los partidos de Argentina son así. Pero yo he visto así se juega allá. Por acá está el amigo Juan Camilo Álvarez Serrano, que usted sacan... lo conoce, que es corresponsal de Fútbol Red, y él conoce mucho el fútbol argentino, pero yo no había visto tanta pata hacía mucho tiempo. Sacando dos o tres clubes de Argentina que juegan muy bien al fútbol, la mayoría de los partidos son así. Peleados todos. Todo peleado, muy físico. Oiga, yo creo pero el árbitro deja jugar también. No, los árbitros te dejan jugar, no te cortan tanto la jugada. Es diferente esa parte, Diego, a lo que pasa aquí. El jugador no hace tanto tiempo, no se tira tanto, no está continuamente en el piso. El jugador ya está acostumbrado, como lo dije, de chico nos enseñan por ahí, desde las inferiores, desde la básica, a esos golpes, a esos roces, a jugar de esa forma. Entonces uno ya cuando llega a cierta edad ya está acostumbrado. ¿Entonces se corta más el juego aquí? Yo creo que por los minutos que... ¿Que viste en el tablero ahí, por ejemplo, que vimos jugar, sí. Se cortan bastante los minutos, se hacen por ahí muy cortados los partidos, y es lo que nosotros con el profe lo que nos está pidiendo, que no hagamos eso, que tratemos de llegar a la mayor cantidad de minutos posible jugado. Nuestra idea, por ejemplo, el otro, no sé si me parece contra Huracán, creo que se jugaron 38 minutos. 38 minutos. Muy poco, es muy poco. Nosotros, nuestra idea, lo que el profe nos está pidiendo, es tratar de llegar a los 60 minutos jugados. Por eso estamos tratando de hacerlo de esa manera. No, y esto es una. Qué pena, Ren. Y es un llamado para todos, hombre, los que manejamos, y me incluyo ahí, el tema de estadísticas y de números. Ojo. El tiempo de juego medido, hay que encontrar un punto de equilibrio entre todos para saber cómo le estamos midiendo, porque yo se lo aseguro que como lo mide usted, no lo mido yo, ni lo están midiendo en Nacional, ni lo está midiendo la Dimayor. Todos tenemos métodos muy diferentes para medir el tiempo efectivo de juego. Entonces por ahí empiezan a salir y a flotar cifras y empezamos a confundir la gente. Toda la razón, Leo. Tengo una pregunta, Diego. Ya que estamos casi al cierre de nuestra tertulia. Pero venga, usted tenía un mensaje y no lo quiere tirar. ¿Cuál? Uno en audio ahí. ¿Cómo? Tenía un audio ahí. Hay un saludo. Ah, un audio aquí, sí, ya lo voy a buscar. Sí. Tiene razón. Mientras tanto le hago la pregunta a Diego. En los entrenamientos que juegan con sus compañeros, ¿cuál es el jugador de Nacional que más te pone en problemas? A todos. La hora del uno contra uno, ¿cuál es el que tú dices, ah, y cuál es el que tienes de hijo que nunca te logra pasar? No, por ahí son todos muy buenos jugadores. Tenemos jugadores, como lo dije, atléticamente muy buenos, jugadores con mucha velocidad y jugadores muy, muy hábiles. Yo creo que lo extremo que tenemos hoy en día es de lo mejor del fútbol colombiano, y ellos son por ahí lo que nos hacen un poco los desequilibrios nosotros. Lo que es Vladimir, lo que es Deiner, lo que es Stefano, lo que es el Rifle, lo que es Harlan, lo que es Candelo. Son todos jugadores que en cualquier club son todos titulares. Gracias a Dios los tenemos con nosotros. Y por eso, como digo, como defensor, yo en las prácticas de esa clase de jugadores lo sufro mucho. Y en tu carrera, el más complicado que te ha tocado enfrentar, y voy a hacer la salvedad del nombre de Ronaldinho, pero sí, debe haber otro. Enfrentarlo yo en ese equipo de Mineiro, me tocó enfrentar a Jo. Él será muy fregado. Sí. En ese momento yo creo que estaba en uno de sus picos más altos de su carrera, y yo creo que en ese momento fue el jugador más difícil que me tocó marcar. Sí, ese juego era muy fregado. Era muy fregado. No lo tengo como... Venga, tengo el audio aquí. Diego, mientras le va a preguntar, señor. No, dale. No, le iba a preguntar, mientras ponía el audio Pote, le quería preguntar precisamente por eso, por el tema de los entrenamientos y de esa jornada laboral que implementa Juan Carlos Osorio, que lo cita y les parte la jornada en... como en varias actividades donde se incluye el desayuno, el almuerzo, el gimnasio, la parte pedagógica del profe, la parte de toma de decisiones, como le llama él, que es el entrenamiento en cancha. ¿Alguna vez te ha tocado algo así? Tan marcado así no. Sí, en otros clubes, en la mayoría de los clubes que estuve, por ahí en Lanús, en Cholos, por supuesto que comíamos
teníamos desayuno, teníamos almuerzo, teníamos después su gimnasio, teníamos el entrenamiento, pero no tan marcado como lo pide el profe. Me parece una idea muy buena, es un punto muy a favor para nosotros, porque así estamos todos comprometidos con el mismo trabajo, todos juntos. Pues es que es un tema que de pronto los argentinos sobre todo manejan mejor, muchachos, porque, o sea, no son más dados a vivir en función del fútbol, mientras que el jugador colombiano, por decirlo de alguna manera, es más dado a la vagancia, digámoslo así. O sea, es más fácil para ellos adaptarse a ese sistema de trabajo porque están acostumbrados y sienten más eso, mientras que el jugador colombiano entrena y ya se va a la casa. Entrena y ya no, o sea, no ve la hora de salir del entrenamiento para irse a hacer otro tipo de cosas. Se desconecta muy fácil de su profesión, sí, señor. Bueno, llegando al final de la tertulia y ahora que hablaba usted esa anécdota con el gran José René Higuita, pues tenemos un mensaje que nos llega aquí al WhatsApp de parte del gran René Higuita, y voy a condicionarlo acá para que Diego lo pueda oír. Acuérdate de subirle el volumen al teléfono. Saludos, Andrés, para Diego. Muy contento por el gol que marcó. Pero bien. Un premio al trabajo, a la honestidad, a un gran profesional y a una gran persona. Que Dios me lo bendiga. Que me le dé muchos años de vida. Que lo amo. Bueno, ahí está, está la historia de amor. Como lo he dicho recién, René, más allá de la leyenda que como jugador, mejor aún como persona. Es más grande todavía. Es más grande todavía. Más grande como persona que como la leyenda del fútbol que es. Y eso, escuchar ese mensaje y el gesto que tuvo él hacia mí, para mí es algo incondicional que lo voy a tener en mi memoria hasta mi último día. Bueno, señores, total, llegamos al final hoy. Se nos fue rapidita esta tertulia. Sí, bastante rápida la tertulia. Muchas gracias a Diego y a todos los que estuvieron presentes, tanto en Cambalache como en las redes sociales. Tuvimos una participación bastante grande hoy. La gente muy contenta con el invitado, ¿verdad? Don Pote, gracias por asistir hoy. No, a ustedes, a todos los que vinieron aquí a Cambalache, a todos los amigos y bueno, Diego, de verdad, un placer haberlo tenido por fin en la tertulia verdolaga. Espero que se haya sentido a gusto, que haya pasado un rato agradable en este tipo de proyecto distinto, en este tipo de tertulia como tal. Para adelante, yo lo quiero ver campeón con Atlético Nacional, usted lo merece y lo queremos ver a rabiar, gritar ese título en la cancha, ojalá, del Atanasio Girardot. Y que vuelva a la tertulia, no esperemos que cumpla otro... No podemos permitir que se vuelvan a unir esas cuatro situaciones. A no ser que haya hacer otra vez gol este fin de semana. Otro gol. Ah, bueno, entonces el lunes se viene otro clásico y ojalá pues usted lo viva y vuelva a anotar. Bienvenido siempre a Tertulia Verdolaga y gracias a todos los que participaron en las redes preguntando. A los que no pudimos tener en cuenta nos sabrán excusar. Bueno, muchas gracias primero a la gente de Cambalache. Muy a gusto, muy contento con el lugar. Segundo, agradecerle, como lo he dicho antes, a toda la gente de Nacional que me abrió sus brazos, sus puertas desde el primer día, tanto a mí como a mi familia. Eso nos ayuda a estar cada día más cómodo con la ciudad y con la institución esta, que como lo he dicho, yo quiero ser campeón, me tocó serlo en Copa, pero quiero quedar en la historia del club, quiero salir campeón de Liga, y por supuesto que el sueño de todos nosotros es ganar la Copa Sudamericana. Así que bueno, agradecerle a ustedes por este gran momento. Se pasó rápido, muy agradable el programa. Nunca me había tocado participar de un programa así. Así que bueno, contento y por supuesto que doy mi palabra para regresar nuevamente. Muchas gracias. Qué bueno, Diego, que lo hayas disfrutado. Además que si no, Sergio termina calvo porque ya ya no lo reconoce. Ya no lo reconoce. A todos.
A todos ustedes, gracias. Debe soñar con mi WhatsApp. ¿Cómo es que leí de locura? Locura, locura. Locura, locura. Gracias a todos ustedes, como siempre, a los que nos apoyan, a la gente de Cambalache, a Seba, a su propietario, a la gente de Refrijuli, que por allí está el máximo patrón, me está mirando rayado. Vino Refrijuli, vino sí, con sí. El hijo, con el hermano. No, chequear que sí. La publicidad está estrenando sede y la sede se llama El Garaje. El Garaje. Los almuerzos de Don Chucho espectaculares. En nuestra cuenta de Twitter, @ Tertulia Verde, o en nuestra página de Facebook, La Tertulia Verdolaga, encuentran la dirección de El Garaje para que vayan y almuercen y se parchen a ver los partidos. Allá sí compraron el canal. Y pagan Win más, allá sí. Ahí vamos a tener que ir. Sí, está invitado. Ya quedó comprometido. Invitado. Ojo, Julián, véalo. Ya dijo. Un saludo especial. No se va a aguantar a Julián. A la gente de Zacatecas, Restaurante Mexicano, a la gente de Podium Fit, a los muchachos de Estudio Digital, a Marco y a Pipe, a la gente de Nacional Espación, a don Sergio, a Beto, mi primo, a don Pablo, a My President, el taxista millonario, a Néstor y al sobrino. Que nos vinieron a ayudar. Sobrino, hoy. Volvió el sobrino. Cuando es carnudo el invitado, volvió, ahí sí viene. Volvió. Cuando sí. Somos nosotros, no se aparece. No vienen. A todos ustedes, gracias por acompañarnos en la tertulia de esta noche. Recuerden compartir la transmisión, hacer sus comentarios y suscribirse a nuestros canales para que estén siempre al día con la tertulia verdolaga. Nos escuchamos mañana en el podcast a la 1:00 p.m. Chao.